Amigos, muy buenos días. Pues un día más estamos en este ciclo de entrevistas que empecé hace dos días, en el que varios terapeutas, amigos míos y amigas mías, están colaborando con sus experiencias, con su hacer, su vida, cómo ha sido primero las terapias alternativas en su vida y luego cómo ellos trabajan. Pues en el día de hoy tengo cuatro entrevistas y la primera del día de hoy es con mi amigo Koldo Alonso, que está aquí al lado mío, yo en Baracaldo y él creo que en Bilbao. Koldo, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, estamos en Bilbao, estamos en San Sebastián, pero en este instante estamos en Gorliz, que también pasamos aquí consulta, pero nada, muy, muy vizcaínos. Pues, Koldo, una alegría tenerte aquí. Es la primera vez que estás en mi canal porque los demás casi todos han pasado ya varias veces y espero que no sea la última vez que estés aquí en este canal donde hay casi 125.000 amigos que nos siguen por todas las partes del mundo. Felicidades, bueno, por tu canal y por tu proactividad. Realmente eres una persona extraordinaria. Bueno, 10 años de estar con amigos. Este canal yo siempre he dicho y el premio que tengo allá atrás, la placa de plata, no es mío. Esto es un trabajo gracias en conjunto a los amigos que han confiado en mí, que me siguen apoyando y demás. Así que esto no es solo un logro mío. Gracias a todos los que me siguen. Oye, Koldo, lo primero de todo yo quiero que la gente te conozca. ¿Quién es Koldo Alonso? ¿Quién eres? ¡Wow! Koldo Alonso. Pues soy Koldo Alonso de koldoalonso.com. Llevo 20 años, bueno, 18 años. Antes me dedicaba a nivel amateur a través de una asociación de autogestión de la salud, de promotores en autogestión de la salud. Y bueno, pues hice mi primer curso de masaje, de quiromasaje. Uh-huh. Fue la primera promoción que hubo en Bilbao de ISED. Y la verdad que empecé a dar masaje y descubrí, yo tenía una vida profesional ambivalente, hacer varias actividades, había trabajado en la hostelería, había trabajado de cartero, bueno, profesionalmente era cartero, uh-huh. Pero el cartero solo trabaja a las mañanas, uh-huh. A la una salía, o bueno, me quedaba toda la tarde libre, uh-huh. Los fines de semana trabajaba en hostelería porque era una persona hace 18 años, igual que era muy activa, muy proactiva, con ganas de hacer, de ayudar, de compartir. Y se me ocurrió la idea que uno de mis sueños de mi vida era dar masaje. Hacer un curso de masaje es una de las mejores experiencias de tu vida. 50% dando masaje, 50% recibiendo masaje. Fue un año maravilloso. Y aquí empezó mi vida profesional cuando me dijeron en ISEF, oye, te veo muy animado, te veo que vas con todo, te veo que a pesar de una vida profesional estás muy implicado con esto. Y vamos a hacer unas prácticas en un balneario, en el balneario de Panticosa. ¿Y qué dijo Koldo? Pues dijo, pues sí. Siempre digo así, a lo bueno, solo tenía 15 días libres ese año. Uh-huh. 15, 20 días que justo cerraba el local, la discoteca donde trabajaba yo. Y en esos 15, en esos 20 días me los pasé íntegramente, uh-huh, en un balneario. Y ahí fue donde me enamoré de las terapias naturales, cuando tienes clientes, cuando te relacionas con ellos. Oye, Koldo. Llegar al balneario, sí. Dejas de tu trabajo seglar, dejas de ser cartero, dejas tu trabajo para dedicarte a las terapias alternativas. Pero las terapias alternativas, ¿qué te han aportado para decir, sí, yo me quiero dedicar solo a ayudar a la gente? ¿Qué te aportan? Sí, voy a seguir con la misma historia. Llegué al balneario, era mi cumpleaños, el 13 de agosto, hace 18 años. ¿Y qué ocurrió? Que me ofrecieron la posibilidad de dar masaje. Había un médico, empezamos con los chorros de agua y empecé a dar masaje y la gente decía, vaya manos que tienes. Digo, ¿manos? Digo, pues no, yo lo hago con mucha ilusión, con mucho cariño. Vaya manos que tienes, decía, vaya manos, digo. Y entonces, en esa experiencia con la gente que decía que se le había pasado un dolor, que se sentía muy bien, me quedé yo impactado, ¿no? Y mi vida profesional viene cuando yo vuelvo a fiestas de Bilbao y digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí comiendo un bocadillo vegetariano en una chosna cuando yo lo que realmente era que dedicarle más tiempo a ayudar a las personas? Hablé con un socio y me dijo, pues montamos una consulta en la calle Ávila, en Bilbao, montamos la primera consulta, uh-huh. Lo hemos estado en Alameda, Recalde, y esta es la idea que quiero dar a toda tu audiencia. Cuando tú haces el primer curso de masaje, de quiromasaje, de masaje terapéutico, se abre una vida dentro de ti. Porque una vez que has descubierto cómo a través de una herramienta puedes ayudar a las personas, ya no puedes parar de ayudar, ya no puedes parar de aprender. De ahí viene la energía Reiki, la cura cuántica estelar, bueno, el rebirthing, empiezo a viajar por todo el mundo.
y empezamos a juntar varias cosas, estilo de vida con ayudar a las personas, con viajar, ir a culturas, a coger información, ir a culturas a dar información. El modelo probar, hay que probarlo todo en la vida, es así, ¿estás de acuerdo conmigo? Hay que probarlo todo, lo bueno, lo malo, lo regular, con la intención de equilibrarte, con la intención de equilibrar. Cuando has conseguido equilibrar a alguien, pues luego te vuelves un difusor, un promotor, una persona que dice, esto va bien, la gente te viene con problemas, los problemas están aquí o aquí, realmente se creen que su problema no tiene solución. Entonces, nuestra labor luego es contar, oye, he probado esto, ha ido fantástico, tienes que probarlo. Oye, Coldo, aunque tú haces muchas terapias, aparte de masaje y todo esto, pero hay una terapia que, con la cual además te has hecho muy conocido, que es la risoterapia. Y además has viajado por varias partes del mundo. Por ejemplo, tengo aquí un vídeo que estás en Sáhara. Muy buenos días, soy Coldo Alonso de coldoalonso.com. Ah. Difundir la risa por el mundo. Y en el día de hoy estamos en el cabello de la risa. Bueno, Coldo, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué quieres? ¿Qué mensaje quieres dar con la risoterapia viajando por el mundo? Después de probar todas estas técnicas que te he dicho, justo la risoterapia no la había mencionado, pues uno empieza a leer sobre la risa. ¿Qué beneficio? ¿Qué fácil? ¿Qué directo? ¿Qué impactante? Y entonces digo, ¿por qué no me río más? Y empecé a buscar en tres disciplinas. La risoterapia, que es conectar con la niña, con el niño interior, con el juego, con el baile, para volver a esa inocencia, a esos primeros años de vida donde somos más alegres, más sonrientes. El yoga de la risa, científicamente demostrado que el cuerpo no diferencia entre la risa ejercitada de la risa genuina, y si tú quieres, puedes. Si tú quieres, puedes, a través de fingir la risa, en ponerte en la respuesta biológica correcta. Y el coaching de la risa, que es en lo que más te estresa, en lo que más te preocupa, desarrollar la habilidad de meter ahí toda tu tensión para que la risa libera todo lo malo y potencia todo lo bueno. Entonces un día me grabé un vídeo, sí, me gusta YouTube, y un día me grabé un vídeo riéndome la verdad es que estaba en Pirineos, ¿no? Me empecé a reír, un vídeo amateur, y de ahí pues empecé a grabar. He grabado en multitud de países, no voy a decir en todos, pero en casi todos, en todas las culturas. Y grabé más de 500 vídeos donde no decía nada, simplemente me reía. Decía, soy Coldo Alonso de coldoalonso.com, la risa del corazón. Me empezaba a reír con esa intención, con ese amor, con esa alegría. Y en los grupos que hacía de risoterapia, hacía muchas despedidas de risa, hacía eventos para empresa, pues hacía cumpleaños de risa, hacía risoterapia en pareja. Les llevaba los vídeos para que los viesen cómo se puede reír a través de un vídeo donde tú le ves a alguien que no hace nada, solo se ríe, y el 90% de las personas acaba riéndose. Oye, Coldo, ¿por qué nos reímos tan poco? ¿Se nos ha ido la risa o no sabemos reírnos? ¿Cuál es el problema? Wow, muy, muy buena pregunta. Bueno, yo diría que la risa solo requiere un poco de entrenamiento. Yo entreno a la gente para que un minuto al día o un minuto mañana, tarde y noche se ejercite en ejercicios muy técnicos, muy directos, muy fáciles, que incluso puede enseñar a sus hijos. Nos reímos poco porque vivimos en un mundo inmensamente negativo. Puede que todo lo que te hayas contado durante toda tu vida, puede que todo lo que te hayan dicho en los medios de comunicación, todo lo que te ha dicho tu familiar, todo lo que te hayan dicho tu círculo cercano, todo lo que te hayan dicho en la universidad, en la escuela, puede que sea mentira. Vivimos en un mundo inmensamente negativo. ¿Y cuál es la misión del planeta Tierra? Y tú lo haces muy bien. Se trata de ser luz en un mundo inmensamente negativo. Por eso la risa está tan vedada, tan denostada. Por eso nos podían contratar para hacer un programa de risoterapia en la tele, pero no interesa. Es como si esto fuera una granja de pollos donde quisieran tener emociones negativas vibrando todo el rato, y en esa granja de pollos pues la risoterapia no tiene un mayor interés. Yo he entrenado a mucha gente en la risoterapia, como no tengo un programa medido y mantenido y sostenido en el tiempo, la vida te va a oprimir, te va a salir un problema.
luego otro, se juntan cuatro y dicen, bro, yo hacía risoterapia. Oye, y entonces ahí estamos para ayudar. Cuando alguien se desenfoque, que le ayudamos. Y si nos vamos a la otra parte, claro, es bueno reír, pero yo en 21 años que he tratado a cientos de pacientes, te digo, muchos no habían llorado por un trauma, un problema que tenían ahí enquistado, y al llorar me han dicho, Alberto, uf, qué bien me siento. Oye, llorar también es importante, igual que reír, ¿no, Coldo? Vale, yo soy muy exagerado. Con tu permiso voy a exagerar, lo digo todo así grandilocuente, porque la risa se basa en eso, exagerar en positivo, exagerar en negativo. Entonces te voy a decir, la risa y el llanto es exactamente lo mismo. Simplemente en polaridades contrarias. Uno tira para un lado y otro tira para el otro, pero hace la misma limpieza. ¿Qué ocurre entre el llanto y el risa? Que el llanto, tú ves a un niño y luego a través del llanto en un minuto tú puedes hacer un puente, un camino que le llevas a la risoterapia. Cuando las personas lloran mucho tienden a caer en el victimismo, una hora, un día, un año llorando, pues la primera parte es liberadora y la segunda ya es un poco de victimismo. Entonces, en esta parte liberadora les llevamos a la risa para que liberen lo mismo de una manera diferente, desde el placer, desde la risa, desde el éxtasis. Pero Oye, Coldo, ayer y antes de ayer a los compañeros que he entrevistado, a Mónica Ibaldi y a todos los demás, les hice la pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Por qué tenemos tan mala fama los terapeutas holísticos? ¿Por qué sigue teniendo tan mala fama, sobre todo en España, las terapias naturales, el Reiki y todo lo demás? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Vale, vuelvo a exagerar, ¿eh? Si no me creas, no pasa nada. Yo voy a exagerar, no para que me crea la gente, sino para que luego lo coja en el rango que quiera, ¿sí? Que lo tome dentro de un contexto. El país del mundo que más medicamentos toma en el mundo es Estados Unidos. Y dices, claro, son 500 millones. Pero por renta por cápita, por habitante, el país que más medicamentos toma del mundo es... ¡España! ¡The champion! Por eso... 100 puntos. España, la península, los vascos, los catalanes, los que tú quieras, las Españas, Iberoamérica en su conjunto, la península ibérica, Portugal, es el país más... hackeado del mundo. Oye, exagerado tanto que se me ha olvidado que me has preguntado la mala fama de las terapias naturales. Sí, ¿por qué tenemos entonces, hay una estrategia fama? Hay una estrategia comunicativa. Las personas que crean el problema no crean la solución. Bueno, lo digo de otra manera, los que crean el problema crean la solución, y como las terapias naturales son la solución más rápida, más económica, más barata, más... Están denostadas, es lo más denostado en el planeta Tierra. Lo que estamos viviendo ahora, estos 3 meses de confinamiento, viene de una campaña exactamente igual hace 2 años contra las terapias naturales. ¿Por qué será? Pues igual que en un mundo negativo, intenta despistar de dónde realmente está la solución. En la naturopatía, en la homeopatía, en la risoterapia, en la medicina tradicional china, en las grandes. El masaje tailandés, yo he ido en alguna ocasión a Tailandia, el masaje tailandés no es un masaje, es un sistema nacional de salud. La medicina tradicional china dice que la energía es el garante de la salud y del bienestar. Entonces, cuando te duele un hombro es un problema de energía. Cuando tienes problemas digestivos, cuando no tienes pareja, cuando no tienes dinero, es un problema de energía. ¿Qué pasa? Que esa es la solución más... directa a los problemas. Entonces, la humanidad inmensamente negativa no tiene ningún interés en que soluciones tus ahí problemas. Ahí quería llegar yo, a las emociones. Son los reyes del engaño. No mienten, ojo. Dicen un poquito de verdad con un poquito de mentira. Y entonces te lían. Pues Iberoamérica fue mala, pues entonces las terapias naturales fue mala, pues entonces pues hicimos muchas masacres. Un poco de verdad, con un poco de mentira. Ahí quería llegar yo, a las emociones. Según, como has dicho tú, según la medicina tradicional china, depende de qué órganos están dañados, puede estar hablando de una emoción. Por ejemplo, los riñones pueden hablar de miedo, claro, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a las emociones.
Oye, ahora por el tema este de la pandemia, la gente está con una emoción negativa constante, miedo, incertidumbre, no sé qué. ¿Cómo trabajar las emociones, Koldo? ¿Cómo podemos trabajar las emociones negativas? Bueno, yo la trabajo de varias maneras. Una manera que trabajo, método Integra. Yo soy instructor, hago sesiones del método Integra. Método Integra es una disciplina donde el 20%, el 33% se puede ver a través de internet, de manos de su creador Ricardo Eiriz. Hay un reset emocional que os recomiendo, que es bueno para liberar emociones. Pero yo os voy a recomendar otras cosas que hago, como el mejoramiento personal. Si hago una respiración de rebirthing, respiración consciente y conectada, si tú respiras las 20 conectadas, poner respiración Koldo Alonso, que en YouTube, ¿qué vais a encontrar? Un sistema que si tú respiras, sales de la mente y empiezas a recircular la energía. También se pueden utilizar ejercicios de tantra, o sea, cualquier técnica vale si te lleva para estar en la respuesta biológica correcta. Voy a explicar un concepto sencillo, si me das permiso, y es la claro solución sí. Adelante. Para todos los Adelante. Problemas la pantalla, del planeta. Este momento es tuyo, Koldo. Bueno, es muy sencillo y así funcionan todas las terapias. Está el sistema simpático. El sistema simpático es el del estrés. Hay un león que corre detrás de la fiebre y la fiebre eres tú y tú corres con todo, estás estresado. Pero en el mundo natural el león no corre mucho, entonces al de 10 minutos o te come la cebra o la cebra es comida o te come el león, o simplemente pues te empiezas a comer de lejos y te pones en la respuesta biológica correcta. ¿Tiene sentido? Pero en el mundo moderno, las noticias negativas, pues estamos todo el rato en el sistema del estrés al diestrés, del sistema simpático al sistema parasimpático. ¿Qué ocurre en el sistema parasimpático? Que duermes bien. Si no duermes bien, ya sabes que al dormir estás alterado tu sistema nervioso. Que digieres bien. Si no digieres bien, ya sabes que determinados días o muy a menudo pues no estás en la respuesta biológica correcta. Y así todo. No te funciona el estómago, no te funciona el corazón, no te funciona la cabeza. Solo quiere decir que estás más estresado que relajado. Cualquier técnica que tú utilices para llevarte a la respuesta biológica la mayor parte del tiempo es la solución, no a este problema, a todos los problemas. Las emociones ocurren porque yo estoy impactado durante un largo periodo de tiempo. Al estar realmente bloqueado en este largo de tiempo, un segundito que se me ha ido la pantalla, cuando yo tengo un impacto de fuera durante mucho tiempo, yo me acabo bloqueando y el bloqueo forma parte de mí. Entonces, una manera de solucionarlo, vitaminas, no hace falta que tomes vitaminas, pero el magnesio relaja, el calcio tensa. Entonces, si tomas un suplemento que tenga magnesio, calcio y vitamina D3, consigues estar más tiempo en la respuesta biológica correcta, pero solo son con vitaminas. Si tú tomas un masaje tailandés y te aprietan, te duele, te están estresando, y luego dices, uy, me he quitado un peso de encima, para llevarte la respuesta biológica correcta. Si tú tomas un masaje sensitivo y acarician tu piel, la recomendación que estoy haciendo para todo el mundo que quiera salir del estrés y de esas emociones, que se tome masaje. Necesitamos tocarnos más. Masaje con aceite caliente, sentir la piel, piel con piel, mano con piel. Son unos masajes muy beneficiosos. El problema no es el estrés que tienes hoy, Alberto, ni de los 3 meses de confinamiento. El problema es el estrés que tienes acumulado de toda tu vida. Ese estrés que tienes acumulado de toda tu vida a través de un masaje sensitivo, pues lo llevas a una relajación profunda y va a hacer que realmente te vaya todo tu bien. Cualquier técnica, el método Integra, lo que hace es una codificación a través del canal medio de acupuntura, imanes, con una posición de ojos, con una codificación. El subconsciente te dice que tienes un bloqueo, haces un determinado proceso con posición de ojos y con imanes, hay varias técnicas que trabajan con imanes, y te liberas. ¿Cómo sabes? Yo creo que una de las grandes soluciones es la radiestesia, es la kinesiología, es el método Integra, es todo aquello que te diferencie entre qué es verdad y qué es mentira. Una de las grandes claves de los tiempos que vivimos es discernir qué es verdad, qué es mentira, qué es lo que te suma energía, de qué es lo que te resta. Y no hay mayor mentira que esconder la verdad. Por eso se atacan las terapias naturales. Y por eso es tan importante que estudiéis. Yo no sé si trabajas con kinesiología. Sí. La kinesiología, ¿qué es verdad?
pues verdad es lo que te da fortaleza energética. Y tu verdad puede cambiar. Hoy tengo una verdad, mañana tengo otra. De hecho, te voy a decir una cosa. En un congreso que participé, en el que di una conferencia, saqué un voluntario del público donde hicimos el test muscular de las mentiras. Y la gente, pues si es que tu cuerpo y tus emociones están unidas. Esa es la clave. ¿Qué es mentira? Lo que te da debilidad energética. Y a través de esto ya eres invencible, porque nadie te puede decir qué es verdad ni qué es mentira, porque tú puedes equilibrar todo tu ser en base a fortaleza y debilidad. Oye, en estos tiempos, sí, dime. Ayer tarde, noche, entrevisté a mi amigo de Murcia, Juan Emilio Albaladejo, el cual habló de su libro, en el cual él habla de 40 rutas para alcanzar la felicidad. Oye, dinos tus rutas, tips, consejos para encontrar la felicidad, si es que existe la felicidad, que yo sí, no sé ya. Sí, hombre. ¿Crees que sí? Mira, otro concepto sencillo y doy píldoras. Está la mente. La mente está muy bien, sí, pero la mente tiene felicidad e infelicidad. Y está el cuerpo. Y el cuerpo está sano y está enfermo. Pero hay algo más grande, y eso es a lo que me dedico yo. Hay algo que entrena la mente y el cuerpo y que te lleva a la felicidad. Es el éxtasis, es la dicha, es la gloria, es una expansión del ser que engrasa esa mente, que como un cuchillo empieza a esto está bien, esto está mal, empieza a hacerte sufrir el cuerpo, que se tensa, que te lleva a salir de la respuesta biológica correcta y a sufrir. ¿Cuáles son mis tips? Pues el tip más importante de los tiempos que corren se llama radiestesia. Es buscar los vórtices energéticos que hay en el planeta Tierra. Yo me dedico a acompañar a gente en su entorno, a llevarles a sitios donde la luz sale y automáticamente se balancea tu cuerpo. El gran secreto ahora está en... Bueno, yo trabajo con 45 indicadores, con vitaminas, en comer bien, pero sobre todo estar en vórtices energéticos, donde están los lugares telúricos, donde están las iglesias, donde están las catedrales, donde los celtas, los íberos hacían sus fiestas. La Virgen del Pilar, no es que haya una pilarica, es que había un pilar, había un dolmen en el medio. Cuando ponen un dolmen, ese vórtice energético hace una onda de expansión, entonces es muy importante ir a esos lugares telúricos. Sí, perdona, de energía. Perdona que te moleste. Sí. Yo solía ir, ahora ya no tengo tiempo, ni coche, pero solía ir a Urkiola a hacer meditaciones. Wow. Porque allí en Urkiola, sobre todo en el Vía Crucis, no sé si has estado, hay una energía tremenda, tremenda. Increíble, bueno, ahí está yo lo que hago es voy a un sitio, pues mido dónde están los vórtices. Radiestesia, el arte de sentir, donde tú sientes esa energía, ahí es donde tienes que estar, donde tú la sientes. Está lo que llaman el meteorito, justo enfrente del meteorito hay un vórtice energético. En la entrada de la catedral hay dos puntos, por detrás en el Vía Crucis hay varios vórtices. Vete a la naturaleza, utiliza las varillas o el péndulo o el test. Yo suelo trabajar con el péndulo hebreo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y siéntete, ponte ahí, siéntete. Y estamos en Navidad de tin, ton, tin, tin, ton, tin. Estamos en lugar de la fe, sí, para tener fe y para orar. Te pones en ese vórtice energético y dices, por mí, por mi bienestar, por el amor, por alegría. Y aquí vamos a hacer un punto. Están muy bien los vórtices, pero todos los días, a todas las horas, en todos los momentos te tienes que equilibrar. Entonces, yo os puedo dar alguno de los ejercicios que hago diariamente. Os podría dar el 20 conectadas, que es de respiración, el motor de arranque es de risoterapia, es un ejercicio que suelo recomendar a todos mis grupos. Os puedo compartir el sí, un ejercicio para parar la mente y subir la energía. ¿Cuál quieres que cuente? El de risoterapia, el de arrancar el motor me gusta. Además te lo he visto hacer en algún vídeo de tu canal. Y ese me gusta. Me gusta. Mira, motor de arranque. Meteros esto en la cabeza. La mente no diferencia lo que es verdad de lo que es mentira. Así. Entonces, si tú empiezas fingiendo la risa, pues te acabas riendo. Claro, vamos a hacer el motor de arranque. Lo hacemos los dos, si te parece, ¿vale? Venga, vamos. Levantamos la mano. Cada uno en su casa que levante la mano y cogemos una llave invisible. Cuando ya levantamos la mano, nos ponemos ya en otra fisiología. No estamos agobiados. Rotamos los hombros hacia atrás. Miramos a nuestra llave, cada uno la suya, y le decimos... Gracias, que me vas a hacer reír. Gracias, que me vas a hacer reír.
metemos la mano en el ombligo, aquí para que se vea en cámara, lo voy a meter en el corazón. Sí. Decimos una, dos y tres y... No ha arrancado. No ha arrancado. Segunda vez, una, dos y tres. No ha arrancado. Ahora la tercera, vamos a coger mucho aire, vamos a mirar cámara y lo vamos a dar, vamos a vaciar nuestros pulmones riéndonos, dándolo todo, limpiándonos de arriba. Cogemos aire. Una, dos y tres. Oye. Oye, Coldo, yo te necesito más veces en mi canal y en mi vida. Pues nada, cuentas conmigo, para mí es un honor. Es una maravilla. Estoy muy feliz. Yo me suelo reír mucho, te digo. Yo con mi esposa, con Arancha, siempre estoy haciendo bromas, siempre estoy haciendo el tonto, siempre estoy riéndome. Pero es verdad lo que estamos hablando, que la gente no sabe reírse adecuadamente. Porque no es lo mismo sonreír que reír como estamos haciendo ahora, ¿no? Moviendo todos los músculos. Porque no sé cuántos músculos movemos, 100 o cuántos movemos. Sí, 100. La locura. Locura. Todo. Entonces, yo le digo a la gente que viene a mis grupos, tú te ríes mucho, sí, fantástico, pues aquí te lo vas a pasar bien, ¿no? Pero ¿para qué voy a ir si yo ya me río? Y les digo, ¿te ríes cuando te da una patada en la espinilla? Por eso tienes que venir al grupo. ¿Te ríes de nada? Pues has perdido un montón de risa. Oye, si ¿y reírse de uno mismo? Eso también es fantástico. Bueno, ¿no? Sale un poco de la risoterapia, va un poco en las habilidades personales, de tener buen humor, de ser positivo, de reírse de uno mismo, las compramos, o sea, fantásticas. Pero hay otro tipo de habilidades que van más allá, o sea, no se trata ni reírse de ti mismo, te ríes de nada, o sea, es un como un nivel superior. Y ya reír de tu mayor problema ya no es... Así que beneficio, digamos que reírse de uno mismo... De la risa, cuando ya tienes un poquito, como dices tú, de desarrollar la habilidad de reírte de ti mismo, puede que vayas desdibujando ese dolor a través de reírse de ti mismo, pero esto es lo mismo de otra manera. Beneficios de la risa. El beneficio más importante que necesita ahora la humanidad es el parar la mente. Chan, chan. A través de la risa paras la mente. El beneficio número dos que necesita el planeta Tierra y que no te engañen, que no te den un poquito de verdad con un poquito de mentira, es quitar el dolor. El dolor se puede quitar con un analgésico natural que es la risa. No te creas tus dolores. Y si no, llámame y trazamos un plan. El dolor solo es energía negativa no procesada. Ya, ¿por qué no? Lo puedes liberar. Vivimos una corriente de opinión tan grande que dice, madre, está engañando a la gente que dice que puede quitar el dolor. Digo, pues yo si lo he quitado para mí, se lo podré quitar a otro, ¿no? Yo le digo, oye, es mérito mío quitarse el dolor, no es mérito de cada uno. La habilidad número uno, que en este caso es la número tres, porque ya hemos dicho dos, es aprender a subir la energía. Si tú aprendes a subir la energía, el método Integra te va a funcionar mejor, la risoterapia te va a funcionar mejor. El masaje, es que el masaje no me ha ido muy bien, porque no lo haces con la conciencia. La herramienta número uno y principalmente de los seres humanos es la conciencia. Yo hago risoterapia y pongo la conciencia que no funciona, ya nos hemos quedado sin risoterapia. Yo hago terapias naturales y pongo la conciencia que no funciona, ya nos hemos quedado sin terapias naturales. Yo pongo la conciencia que funciona todo, que funciona mi corazón, que yo puedo subir mi energía, que tengo fe en la humanidad a través del amor que yo me siento a mí mismo y ya soy libre. Otro día me gustaría contarte, igual primero en privado antes que en público, una historia que tengo de unos 15-20 minutos de que le llamo la granja de pollos, ¿sí? Hay una serie de verdades que están bastante veladas y esa conciencia, el aprender a subir la energía 80%, 90%, 100% te va a conectar directamente con tu misión y con tu propósito.
que va a que te salgan chispas. Coldo, digo que reírse es muy importante, pero sí, otra cosa, también lo que vemos nos influye en nuestro estado emocional y de salud. Claro, digo yo, claro, que estar viendo todos los días noticias del coronavirus, corrupción, no sé qué, esto no puede ser, ¿no? Bueno, esto no puede ser bueno. Bueno, yo diría que un poco el concepto es que la casa es una ruina y entonces hay que desdibujarse de esa ruina, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Pues estar aquí, hablar con alguien, compartir ideas. Estamos en un mundo tan intoxicado que ya no es cuestión de no ver la tele, es cuestión de quedarte con alguien, juntarte con un fuego, con una comida saludable, de ir a un entorno energético y empezar a hablar. O sea, la humanidad está perdida. Ya se acabó la humanidad. O sea, está todo hackeado. Asociaciones, todo, está todo hackeado. Entonces solo nos queda la conciencia conectada con el amor y que yo hable contigo, te comparta mi punto de vista, tú el tuyo. Podemos hacerlo en público, podemos hacerlo en privado. Porque solo queda eso, solo queda el amor. Solo queda el amor de mantener una conversación y desde ese amor somos absolutamente invencibles. Somos invencibles si nos queremos y empezamos a hacer conversaciones de tú a tú. No de grupos, ni de redes, ni de YouTube, one on one. Has dicho una palabra clave. Ayer el maestro Jordi Morella, y amigo mío, gran amigo mío Jordi Morella, hablaba de que la gran medicina es el amor. ¿Verdad? ¿Verdad, Coldo? La gran medicina. ¿Verdad? Yo soy, podría decir, fanático del amor. Yo amo a todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que llama amor a lo que es, sabe Dios, ¿no? Claro, el concepto del amor es muy sencillo. Si duele, no es amor. Los celos no son amor. Dicen, no, es que le quiero mucho. No, es amor. Amor es amor. Amor es desarrollar la habilidad primero de amarte a ti, luego amar a todos los corruptos, amar a los que hacen vacunas, amar a los que no las hacen, amar a todos. Amar al que creó el problema y al que creó la solución, que son el mismo. Y les amas. Cuando tú, esto lo decía Jesús, ¿no? Que se trata, el experimento tierra se trata de ser amor en un mundo inmensamente negativo, de no polarizarte. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo estoy con los hombres, con las mujeres, estoy con los negritos que pasan hambre, estoy con los burgueses, con los capitalistas, con los proletarios. Si tú te fijas, la mentira es la separación de la separación de la separación. Y todos nos hemos creído esa mentira. Y todos somos de un bando. Yo no soy de derechas, no, yo soy de izquierda, ¿no? Y todos tienen una palabra, como las enfermedades. Todas las enfermedades, a mí viene a mi consulta la gente y me dice, pero ¿y qué es eso? Le digo, ¿qué es eso? No, hombre, yo no creo que tengas eso, hombre. Eso te lo dirá el médico. Yo estoy aquí para darte amor. Yo estoy aquí para... Oye, Coldo, para quererte. Para ir terminando, sí, dado que también el fin de esta entrevista no es solo difundir las terapias alternativas, ni además que te conozcan, también es para esos futuros terapeutas que están ahí como dudando, ¿me tendré que dedicar a esto? ¿No? ¿Cómo lo haré? ¿Qué consejos podrías dar con tu experiencia a aquellos que se quieren dedicar a ayudar a otros, pero que están ahí todavía, no sé, igual, es que dejar mi sueldo fijo, es que... ¿Qué consejos le puedes dar, Coldo? Vale, yo en esto soy un experto, porque soy muy exagerado. Entonces yo le digo a la gente lo siguiente. Primero, no dejes tu trabajo, manténlo. Si tienes trabajo, manténlo. Yo era cartero y los fines de semana trabajaba en una discoteca que era el hombre más feliz del mundo, en Bilbao. A la noche principalmente. Y era el hombre más feliz del mundo. Y yo empecé a estudiar, estudiaba 2 días a la semana y 2 días pasaba consulta. Así, no dejes nada, mantén todo lo que tienes, estudia y empieza a tener un cliente. Cuando tienes un cliente, como si le cobras 1 euro. Si quieres dar un formato profesional, cobrar 1 euro, 10 euros y síguele, ámale hasta que consiga el resultado. Llámale, enamórate de él y pregúntale genuino, interésate por él y vas a ser el hombre más feliz del mundo. Vivas profesionalmente o no vivas profesionalmente. Cuando empiezas a tener una demanda, principalmente ves cómo la gente está bien y tu corazón es feliz. Una necesidad humana es la de ayudar a las personas. Entonces yo le digo a todo el mundo que investigue, yo le digo a todo el mundo que se haga profesional de las terapias naturales, aunque tenga la vida resuelta, porque seguro que tendrás unas horas al día para estudiar, online, presencial, como cada uno, o con un libro. Tú pruébalo, experimentalo y luego difúndelo. La mayor riqueza que tengo yo
son mis clientes. La mayor riqueza que tengo hoy es que a través de conocernos, yo te puedo hablar de esto. A través de la experiencia que he hecho yo en toda una vida probando técnicas, te puedo contar cómo son un milagro, cómo son maravillosas, cómo el ser humano es perfecto. En cuanto le llevas a la respuesta biológica correcta, la curación es intrínseca en el ser humano. Hay un conjunto de mentiras acumuladas, de bloqueos, de energía descolocada, que en el momento que la dejas fluir, el cuerpo se equilibra solo. Pasa ahora a ser profesional de las terapias naturales por el bien tuyo, por el bien de tu familia, por el bien del entorno al que vas a impactar. Vas a crear una vida nueva en torno tuyo. Y en una situación de pandemia, te la creas más, te la creas menos, tienes soluciones, tienes un recurso. ¿Qué hago? ¿El recurso 1, el recurso 2, el recurso 3, el 4, el 5 o el 6? Todo problema tiene una solución. Tú imagínate que esta casa, que es una ruina, siempre va soluciones que no funcionan, ¿sí? Que tienes que medicarte todos los días, que te tienes que vacunar todos los años. O sea, no hay una solución. No, es que es muy complicado. Vivimos en la dictadura de la ciencia. De ser profesional de las terapias naturales te va a hacer ser un humano libre. Te va a dar la libertad. Vas a poder parar el... La ignorancia es el miedo. En el momento que tú tienes el conocimiento, sabes 10 maneras de solucionar un problema como el que estamos viviendo, solo que ya no lo dices, porque no se puede decir. ¿Cómo digas? ¿Cómo se soluciona? Eres el malo. Aquellas personas, como el mundo es al revés, como el mundo es inmensamente negativo, aquellas personas que tienen grandes soluciones son malévolas. El mundo al revés, un poco de verdad con un poco de mentira. Entonces, no vas a necesitar que nadie te diga cuál es la solución. A través del estudio, la práctica y ayudar a otras personas, vas a tener un conocimiento tan extenso que vas a conocer profesionales, tus compañeros de promoción, les llamas, oye, ¿cómo has solucionado esto? Y dándote cuenta, es que las terapias naturales son infinitas, cabrón, te cuento una manera. Y luego, para eso está el péndulo, ¿no? Para eso está el péndulo, la radiestesia, las varillas, el test, el autotest, las manos. Tú verificas cuál de las múltiples caminos es el más adecuado para ti, cuál te va a dar más claridad mental, más bienestar. No has venido a sufrir, no has venido a vivir, no has venido a sobrevivir. Has venido a vivir el éxtasis, el cielo en la tierra. Y si no estás viviendo el cielo en la tierra, necesitas terapias naturales. Terapias igual a técnicas. Técnicas naturales, fáciles, directas, rápidas, económicas, promocionadas por la Organización Mundial de la Salud, como dice un poquito de verdad y un poquito de mentira, pues dijo que antes de aplicar cualquier otro protocolo, pues hay que tirar de terapias naturales. Porque muchas terapias a veces solo son estar con una persona, ¿sí? Estar en la naturaleza. Tomar una vitamina C. Tomar una risa. Podemos mentar aquí a Norman Cushing, uno de los mayores precursores de la risoterapia, que tiene un libro que se llama Anatomía de la Enfermedad. Solucionó una enfermedad anquilosante, terrible, con risa. ¿Alguien ha visto la risa? Pues sí, aquí estamos. Con la nuestra risoterapia ves vídeos, grabas tus vídeos. Y vitamina C. Vitamina C, decía que era muy cara. No, es muy barata. ¿Y qué efectos secundarios de la vitamina C? Bueno, que igual meas un poco más, ¿no? Y usas más el... Irritas, usas un poco... Dice, pero si me estoy muriendo de dolor, estoy con morfina, ¿qué problema tengo yo por mear más? Pues una solución a través de risa y vitamina C. Por decir una de las 50.000 maneras que hay. Pero lo realmente es que tú y yo estemos conectados, que los terapeutas compartan ese conocimiento, esa experiencia, sabiendo que están por ahí, confundiendo. Y bueno, yo creo que una de las palabras que surgen es troyano, ¿sí? Viene uno que es terapeuta y te lía y te lo lía todo. Pues Koldo, esta es la idea, que tú la has hecho muy bien hoy. Contigo estaríamos horas y horas, porque eres un tío energético, contagias, o sea, contigo uno no puede estar triste ni llorar ni nada de esto. Pero, como sabes, hay un tiempo para cada entrevista, pero no quiero irme sin que digas
¿cómo la gente puede contactar contigo para una consulta, para un curso y las cosas que haces? Formas de contactar contigo. Vale, mira, coldoalonso.com, el secreto está en el corazón. La página web es una manera. Si tú te creas Coldo Alonso, yo he sido muy de redes, de subir vídeos, imágenes. Uh-huh. Entonces, si te creas Coldo Alonso, ya salen fotos mías, uh-huh, en diferentes lugares del mundo, vale, peculiares, fotos muy curiosas. Y un teléfono, soy muy de WhatsApp, más 34, uh-huh, 657-717-621. Pues ahí me localizáis. Y si tecleáis Coldo Alonso en Instagram, en casi todas las redes, las que más sigo pues son Instagram igual. Bueno, no sigo ninguna. La red que más sigo, WhatsApp. Invito a que entren en tu canal YouTube para que vean los sitios donde has ido ahí a reírte. Tailandia, yo que sé, muchos sitios que has estado, ¿verdad? Que esto está bien. Taiwán, Tailandia, Japón, vamos todos los años. Sí. Yo que sé, Miami nos gusta mucho, Costa Rica, all the world. Hay que viajar. Cuando tú viajas, parte de mi energía viene de viajar. Te das con un martillazo y digo, pero esto es como lo hacen aquí, están mal. Dices, esto lo están haciendo mal estos. Y dices, no, lo estamos haciendo mal nosotros. Cada país tiene la solución de otro país. O sea, el all the world, el toda la humanidad ayudándonos a través de conversaciones personales, opiniones personales, es como realmente nos podemos hacer libres usando esa herramienta tan poderosa que se llama la conciencia, la fe, el amor y la oración. ¿Sí? Muy bien. Pediré pues, por tu programa. Coldo, pues ha sido un placer y te digo una cosa, no va a ser la última vez que estés aquí en este canal porque todos los amigos que entrevisto repiten, se convierten ya en parte de la familia, esto es una familia, ¿no? Ya mi canal no, esto es una familia de mucha gente de muchos países, así que gracias y nos veremos pronto cuando tú puedas y quieras en este canal, Coldo, gracias de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, eres una persona con un alma, con un corazón excepcional y me has hecho muy feliz hablando y pudiendo compartir con tu audiencia, que llevo en el corazón, os llevo a todos en el corazón. Gracias, Coldo. Un saludo. Gracias. Un saludo. Chao.